Hoy, un video desata la polémica y resurgen las dudas con respecto a la situación entre Jocelyn y Ricardo. Además, ¿qué sucede entre Paula Andrea y su capitán? Los reclamos por falta de actividad en la competencia se hacen notar. Cállate la boca, nunca me la van a dar. ¿Qué sucede ahí? Deja que pelee. Todo esto y más, hoy en BLN. A mí me gusta que me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te vuelva loca, loca. Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno. Si quieres a la cama, yo te llevo el desayuno. Como yo, ninguno. Un caballero con 21. Gimar nunca se fue. No, Gimar nunca se fue. Así te fuiste. Mentira. Llegaron los viajeros. Angulo, cuénteme cómo le fue por allá, por la United States. Andaba usted con Mickey Mouse, con Pluto, con Tribilín. No understand, baby. No understand. Oh, my God. No, y a usted por el Caribe, ¿cómo le fue? Nada, muy feliz, más enamorado, pero eso sí, sin físico. Pero aquí estamos, feliz, contento de regresar. Con bastante físico, fíjense. A ver, venga. Venga, porque la verdad es que el Angulo andaba por allá. El Angulo andaba por allá por los Miami. Pero el señor Vera, sin embargo. Comió arena. Andaba hecho el navegante, estaba navegando por los siete mares. Y se trajo los siete mares. No le diga así. Bienvenido, Gimar. Ok, perfecto. Vamos a arrancar, mi querida Karim Barreiro, con el programa de hoy, que está buenísimo. Prepárese, porque resulta que las redes sociales se encendieron al observar un video. Dígalo como lo diría Denise Angulo. Las redes sociales estaban on fire. On fire. Ok, estaban encendidas, estaban que quemaban con un videíto entre Jocelyn y Chicho. ¿Cómo? 1200 comentarios. ¡Qué bestia! Y como 100.000 reproducciones. ¡Más de 100.000 reproducciones! 138.000 para ser exacto. Ok, los 19.000 comentarios hicieron que este video se note y empezaron a replicarlo en algunas páginas. Ahora queremos saber cómo hacer. Venga, no se haga. Espérese, quédese cerca. Hemos juntado ese video y todo lo que ha pasado la semana pasada para que ustedes puedan observar y escuchar luego de esto a Jocelyn en Calado. Póngalo. Hasta se pararon de lados diferentes, estaban muy distantes, chicos. ¿Ustedes creen que eso va a afectar la situación que van a atravesar ahora? No, mira, por mi lado, para nada. ¿Están discutidos? ¿Están distanciados? No, es que yo creo que igual, o sea, para haber grabado el video no teníamos que estar juntos. Yo fui a hacer lo que tenía que hacer y ya. Luego de ver estas reacciones donde se ve a Jocelyn y Ricardo, cada uno por su lado. El fin de semana, revisando redes sociales, encontramos un video donde se ve a Chicho Trujillo y Jocelyn Encalada bailando contentos y de fondo sonando una canción que trae muchos recuerdos de ellos. Sí.
reacciones del público no se hicieron esperar, a lo que Jocelyn respondió de manera enérgica lo siguiente. Perdón, pero no tengo nada con Chicho. Él es mi amigo y compartimos un momento con amigos y familiares en una reunión. No sé por qué hacer show o polémica de eso. Lo respeto como hombre, persona o amigo. Esta situación no tardó mucho en llegar a oídos de Ricardo, que también por medio de su red social posteó lo siguiente. La verdad que no hay nada mejor que el tiempo para demostrar las cosas. Nunca me equivoco en mis decisiones. Y no contento con eso, subió una frase en su historia de Instagram, donde decía, una nueva oportunidad. Con esto, Ricardo deja abierto una incógnita. ¿A qué se refiere con esto de una nueva oportunidad? Bueno, esta parte de lo que observamos ahora lo había visto en redes, la otra me la perdí, porque resulta que Ricardo es privado, entonces no tengo cómo sapear. No lo he seguido, no tengo cómo sapear, lo voy a empezar a seguir para enterarme Dios todo mío. Eso. Ahora Jocelyn, me gusta que te diviertas, que ha quedado una bonita relación de amistad entre ustedes. Cierto que le dicen la pirañita. ¿Por qué? Porque andaba mordiendo cachete por ahí. Mira, buenas noches, no sé por dónde empezar. Empecemos por el video, ya en orden. Vamos en orden, a ver. Creo que es de conocimiento público que yo, aparte de haber tenido una relación amorosa, sentimental con Chicho, somos muy buenos amigos y nos llevamos bien. Y para mí él es una persona y un caballero de respetar, de valorar, porque él sí es un hombre de verdad. Porque él no miente y te dice las cosas como son. Porque dice las cosas como son. Entonces, ¿yo por qué dejar de llevarme con él y por qué dejar de subir y compartir algo? Porque no estoy haciendo absolutamente nada malo, porque no le tiene que afectar a nadie, porque soy una mujer soltera, libre de hacer lo que yo quiera y puedo deshacer con mi vida como bien me convenga. No, aparte que hay que recalcar algo, Jocelyn, cuando sucedió esto con Ricardo, lo que más querías rescatar es esa amistad que existía. Entonces sí te creo que puedas tener esta linda amistad con Chicho, porque lo intentaste también con Ricardo, no querías perder esa amistad después de todo. Y algo que, porque escuché aquí ahorita, yo no voy a dejar que nadie le falte el respeto a Chicho. Desde el primer día que yo me paré aquí y dije que tenía algo con él, lo he defendido y no va a permitir que nadie le falte el respeto porque él no se lo merece. Y tampoco nosotros lo vamos a permitir, tranquilo. Son entre una persona y yo. Nadie tiene por qué hablar ni meterse a decir cosas que no son. El respeto ante todo. Y las cosas como son. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. En todo caso. La segunda parte. Claro. Empecemos. ¿Qué opinas? O hablemos ya del video. Hablemos del video ya, porque... Escúchame. Ese día hubo las Olimpiadas del canal. Divertidísimas. Que todo el mundo... Gané un partido. Ganaste un partido, jugaste. Después de las Olimpiadas tenía un bautizo. Yo a él no lo había visto desde la vez que firmamos la disolución de la Unión de Hechos. No lo había visto. Llegué al lugar donde estábamos mis amigos. Estaban a Paula, estaba Natalie, estaban otros amigos más. Me senté a conversar con él porque me preguntó qué es lo que había pasado, todo el problema que había, todas las cosas que estaban pasando y comencé a conversar con él. Y él lo que me supo decir es, relájate. Te preguntó sobre el tema de Ricardo y todo eso. Me preguntó sobre el tema, yo lo que estoy diciendo ahorita es verdad, no tengo por qué omitir ni decir cosas que no son. Correcto. Porque si me preguntan ahorita, las cosas como son las voy a decir. Porque yo tengo que dejar mi dignidad como mujer y como persona intacta. Porque me he portado como una persona honesta desde el principio. Y si tengo que decir la verdad, la digo. ¿Tú quieres que yo diga la verdad? Yo la digo, la voy a decir. ¿Él quiere que diga la verdad? Yo la digo. Si quieres decirlo, dilo. Él me está diciendo que diga la verdad, le voy a decir. Llegué al lugar, él me dijo, ya, no hagas caso, relájate, diviértete, deja de que las cosas tienen que pasar como tienen que pasar. Y bueno, eso fue lo que yo hice, me puse a bailar, a conversar. Yo con él me llevo bien, yo no tengo por qué ocultar ni reprimirme a hacer cosas que no me nacen. Si yo me siento bien con él bailando, lo voy a hacer. Porque el amor de pareja ya no está, pero está el amor y el respeto y el cariño como amigo. Y eso fue lo que yo demostré ese día. Y nada más, no hay por qué dar explicaciones ni ahondar más en el tema porque no pasa absolutamente nada. Lo quiero, lo respeto, lo valoro como lo voy a decir y siempre voy a hablar muy bien de él. Ok, ¿por qué se está riendo Ricardo? No entiendo, está que se ríe desde hace rato. Venga Ricardo, comparta con nosotros.
A ver, Ricardo, cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan risueño? ¿Qué? Es que me da risa, porque hay que tener la cara bien dura para decir esas cosas. Pero bueno, yo solo voy a hablar con respecto a mi comentario, que fue el que vi que salió, y solo voy a decir lo siguiente. Yo nunca me equivoqué en lo que dije. Sigo solo, sigo soltero. No soy hipócrita, porque si tienes algo que demostrar, muéstralo. Y yo cumplí con mi palabra, terminé con ella por lo siguiente, porque yo me fui decepcionando, porque yo me fui dando cuenta de las cosas. Habla, puedes hablar. Tú sabes que cuando tú hablas, yo me pico y yo sí hablo. Y aquí va a ser... Jocelyn se fue a buscar las pruebas para hablar con pruebas, porque aquí uno puede decir el abecedario completo. ¿De qué es? Chicos, por favor, tranquilícense un momento. Estamos tratando un tema serio, dos compañeros. Les pido, por favor, un poquito de tranquilidad y calma. A ver, ¿de qué fue lo que tú te fuiste dando cuenta? ¿O de qué fue lo que, o qué fue lo que tú notaste para desembocar en el Instagram que pusiste, donde pues tus palabras fueron explícitas? Les estoy diciendo que, por favor, hagan silencio, en serio, por favor. Estamos pidiendo, por favor, respeto, que hagan silencio. Gracias. Chicos, por favor. Si quieres, puedes salir para reírte afuera. A ver, en todo caso, lo que yo quiero saber es en qué desembocó todo esto para tu Instagram, para que pusiste de que tú nunca te equivocas de las decisiones que tomas. ¿A qué te referías? Seamos claros con esto, ¿no? Mira, primero quiero aclarar algo. Si me buscan la lengua, le digo a producción que me la van a encontrar. Ya me conocen como soy. Así que tengan cuidado lo que van a decir. ¿Esa amenaza es para producción o para quién? No, le estoy diciendo a producción, porque si Jocelyn me busca la lengua, yo voy a hablar. No estoy. Pero, a ver, repetimos la pregunta. ¿Te refieres, esa amenaza va dirigida a la producción? No, o yo, a estoy, yo no estoy amenazando. Yo le estoy diciendo a Jocelyn que tenga cuidado. Ah, le dices a Jocelyn. Sí, que tenga cuidado con lo que ella dice, porque yo también sé cosas que la van a afectar a ella y yo no quiero afectarla. Jocelyn no tiene ningún problema con que puedas decir algo, porque ella sabe que no ha tenido nada que pueda preocuparle. Yo tampoco sé, entonces que hable y yo también voy a hablar, nada más. Ok, muy bien. En todo caso, no me has respondido todavía, Ricardo. ¿A qué te referías con que tú nunca te equivocas con las decisiones que tomas? Mira, no voy a decirlas porque no la quiero hacer quedar mal todavía. Que me hunda y nos hundimos juntos. Entonces, yo solo me fui dando cuenta... ¿Pero por qué dices que te hundan? ¿Qué crees que puedo hundirte? No, que me hundan o que trate de hacer, seguir haciéndome quedar mal como ya lo hizo, quiso hacer una vez. Y se dieron cuenta que no es nada. Yo sigo soltero, sigo solo, no he hecho absolutamente nada. Y aquí estoy parado. El tiempo se ha... ¿Cómo quien dice? Se ha encargado de darle a todo su lugar. Pero que tú piensas que porque ella, porque Chicho sube un video compartiendo con ella, eso te da la razón a ti de haber terminado. ¿A eso te refieres? Karim, tú subes un video tirada encima de tu ex, mordiéndole el cachete. Es que a mí no me importa, pero tú estás parada hablando de mí. A mí no me duele absolutamente nada. Es que no tienes nada conmigo, no tiene por qué dolerte ni afectarte, ni siquiera atacarte, ni subir nada a las redes sociales, porque se supone que tú terminaste conmigo, porque no sientes nada por mí. Bueno, yo... Y él eliminó la foto porque sabía que la gente lo estaba haciendo pedazos. ¿Por qué? Porque no tiene razón, no tiene por qué sentirse atacado ni sentirse víctima. Simplemente yo, por respeto a ti, porque te consideraba y porque hasta lo último te di la oportunidad para llevarnos bien y hacer las cosas bien y no quisiste. Y tú sabes, tú de mí no puedes hablar absolutamente nada. Si tienes que hablar, tú no tienes absolutamente nada de qué hablar conmigo porque me he portado muy bien. Además, aquí tú... ¿Por qué dijiste? ¿Por qué no digas por qué dijiste? No tengo... ¿Por qué la amenaza? Es que no entiendo. Porque ella me está buscando la lengua. Yo no estoy amenazando. Ella me está buscando la lengua. No seas hipócrita. No seas hipócrita. Siempre, habla con la verdad. Siempre quiso hacerme quedar mal. Habla con la verdad. Bueno, ¿me vas a dejar hablar? Habla con la verdad. A ver, ya, dale. Siempre me quiso... Habla con la verdad. Yo hablo con la verdad. Nada más. Háblala, dila. Ok, ¿cuál es la verdad? Yo no voy a decir nada, absolutamente nada, porque yo soy hombre. Solo voy a decir que yo subí... Por favor, respeta, amiga. Bueno, cada quien dejó ver quién era cada quien. Yo terminé con ella, fui sincero porque terminé con ella. Y sigo soltero, no he hecho absolutamente nada. El tiempo se encargó de demostrarlo todo. Y si ella tiene algo que decir y demostrar... La foto que yo subí en mi Instagram fue... queriendo decir que yo no estaba arrepentido de absolutamente nada. Para los que entendieron mal, yo no estoy arrepentido de absolutamente nada. Quise decir que el tiempo se encargó de demostrarlo y de demostrarme que yo tenía la razón.
Okay. ¿Cuál es la razón? Tú estás dando a entender como que ella sí ha vuelto con Chicho. ¿A eso te refieres? ¿O que sigue sintiéndolo yo por Chicho? No voy a hablar más nada de tema. Yo ya dije por qué hice eso y nada más. Las cosas que yo sé y las cosas que yo he venido viendo son cosas mías y me las voy a quedar. Por hacer, no hacerla quedar mal a ella, me las voy a tragar. ¿Qué? Ok, ahora, aquí hay una cosa. Hace un momento tú decías que estabas soltero y Natalie dice gritaba por ahí atrás, es mentira, no estás soltero. ¿Por qué Natalie dice eso? Venga para acá, Natalie. No sé, pues a lo mejor ya sabe. A ver, Natalie, ¿qué sabe? Todos aquí y todos aquí saben las cosas que tú has hecho y lo que estás haciendo. Que no te lo digan es diferente. Todo el mundo sabe la persona, lo mentiroso que has sido, Ricardo. Bueno, Denise recién llega. Déjeme. No creo que Denise sepa. A ver, los que saben lo que yo he hecho y con quién estoy, por favor, un paso al frente. Hasta que ellos vengan. Los mismos. Chicos, se van. Se van. Se van. Se fueron. Se fueron. Hasta los fantásticos se van. ¿En serio? No, porque creo que no quieren hablar, Ricardo, la verdad. O sea, es no, una yo manera. No soy parte de nadie porque mi o sea, no, escúchame. Mire, yo tengo un esposo desde hace 5 años y suficiente problema con él como para meterme en los de ustedes. Se van porque no, nadie sabe nada, absolutamente nada. Yo he estado tranquilo, he pasado con mi familia, el sábado salí a compartir con mis amigos, yo paso tranquilo. Y te creemos, vamos a escuchar Paula, qué dice ¿qué Natalie. En realidad no tienes por qué meter a las otras personas porque eso es un problema entre ustedes dos. Nadie tiene por qué meterse a decir, por más que yo sepa o por más que los otros chicos sepan, nadie va a quedar como sapo. Sabes que sabes. Pero sabes. Ella misma dijo que todos sabían aquí lo que yo hacía y con quién estaba. Bueno, y aquí está Natalie, no se ha ido todavía. No. Hace un momento cuando tú decías estoy soltero, Natalie se reía por ahí atrás y gritaba, no estás soltero. Demuéstrame con quién estoy. Bueno, no, es que no puedes tampoco ponerte así porque tú sabes que podemos hablar. Primero, yo salí engalada, no es... Es una amiga mía, no es que somos así ñañas de piernas, nada de eso, pero simplemente... No, porque... Es que se empiernan para dormir, así. No. Ya. De las que duermen juntas. No son íntimas que se empiernan, ya. Pero hay... Que caminan juntas, ya, ¿entendés? Pero hay un cariño de ella hace mucho tiempo y obviamente con Ricardo también, simplemente que con Ricardo yo a él no voy a defender lo indefendible. Creo que yo Jocelyn ha puesto mucho de su parte y lo que tú subiste estuvo muy mal, porque yo te escribí en la tarde para que vayas a la reunión donde estaba Chicho, donde estaba Jocelyn y muchos amigos en mi casa, porque se supone que nosotros no estábamos escondiendo nada, y al instante tú subiste una foto en la que le eliminaste cuando yo te comenté y cuando todo el mundo te estaba haciendo pedazos a ti, porque no yo quiero preguntarte algo, ¿qué fue lo que tú le comentaste en esa foto a Ricardo? Porque incluso he escuchado que producción habla de un comentario tuyo, pero bueno, yo no alcancé a ver, la verdad. Que él sabe perfectamente cómo son las cosas, que Jocelyn no tiene nada más que una amistad después del matrimonio que tuvieron con Chicho, y punto. Entonces, y por último, tú dices no quererla y tú mismo la terminaste, tú estás afectado y te dolió, si no, no hubiese subido esa foto. Y respecto a si estás soltero o no estás soltera, de verdad, o sea, de verdad no busques porque vas a encontrar a la gente que te diga las verdades en la cara. Y si Jocelyn, en algún momento no las dice y tú sigues hablando mal en contra de ella, no me va a importar nada y yo voy a decir nombre y apellido. Bueno, mira, yo no... Ay. Escucha, no. Por mí pueden decir nombre y apellido porque yo no he hecho absolutamente nada desde el tiempo que yo terminé con Jocelyn y desde que yo estuve con Jocelyn hasta el día de hoy. Desde el día que yo empecé mi relación con Jocelyn hasta el día de hoy. Entonces, puedes decir nombre, puedes decir, pero demuéstralo. Ojo, no se paren a hablar por hablar, demuéstralo. ¿Quieres que te... Yo... Porque si es por hablar... Traigo pruebas. Está bien, pruébalas. Pruébalas. Demuéstrenlo. Van a quedar mal ustedes mismas. Van a quedar mal ustedes mismas. Demuéstrenlas, por favor. Ok, perfecto. ¿Te dolió ver el video de Chicho con Jocelyn entonces? No me dolió el video. Yo solo subí una imagen diciendo que no estaba arrepentido de lo que hice y que el tiempo se encargó de demostrarlo todo, y lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque ella solita se hundió. Ojo, y nadie se para a morderle el cachete a un ex. Y no me dolió por eso, sino porque la gente me empezaron a comentar cosas malas como cachudo, no sé qué.
Y es lógico que como que me están ofendiendo. Y yo subí la foto como que estás dolido, como que no sé qué. Y yo subí la foto por eso, para aclarar. Pero como yo vi que le estaban comentando cosas malas y ella me llamó a decirme que sí, que le estaban encamando cosas, que le estaban comentando, yo borré la foto por eso, porque no quería que le siguieran contando. Ricardo, te tengo una pregunta. La gente por los pasillos, las personas del programa, dicen incluso que tú te valiste del video con Chicho para poder lavarte las manos y para justificarte por haber terminado con Jocelyn hace un tiempo atrás. No necesito nada de eso porque yo estoy tranquilo, yo no he hecho absolutamente nada, no tengo con qué limpiarme. Y Natalie, te respondo a tu pregunta, borré la foto porque no quería que le siguieran comentando cosas malas a Jocelyn. Solo por eso. Tú me llamaste a decirme... La gente está feliz. Tú me llamaste a decirme que te estaban encamando cosas, que te estaban comentando cosas malas. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Es verdad, leí, le estaban diciendo cosas horribles y cogí, eliminé todo para que no le siguieran diciendo esas cosas. Ok, perfecto. Jocelyn, diga. Mira, es verdad, yo le escribí a él porque él sabe cómo son las cosas, porque él lo sabe. Y tú con eso no te puedes meter. No, sí lo sabes, no seas cínico. No lo puedo decir, solamente tú lo sabes. Sí, yo lo sé, entonces digo. No, tú sabes y con eso no te puedes meter. Con eso no te puedes meter. Eso sí nos parece bajo a todos. Eso sí nos parece súper bajo, créeme. Ok. Y yo me enojé y le escribí, porque él sabiendo cómo son las cosas, pone una publicación dando a entender de que yo he sido la mala, de que yo lo he engañado desde mucho antes y que por eso él terminó conmigo. Qué vergüenza y qué cínico que eres. Si tú acabaste conmigo porque estabas confundido, porque querías estar con otra persona y te dejé el camino libre. Si a ti no te importaba, lo que yo iba a hacer, ponía mi Instagram en privado y ya. Y la gente no me comentaba. ¿Para qué subir y hacer polémicas? ¿Por qué decirme que yo quiero hacer show? ¿Por qué decirme que yo te usé? ¿Por qué decirme que yo estoy jugando contigo? Si tú mejor que nadie sabes que yo hice las cosas bien. No sé qué bien hiciste. Ah, ¿no sabes qué cosas hice bien? Y decirme encima que tenía que haber pensado antes de hacer mis tonteras y subirlas. ¿Verdad? Tengo toda la razón. ¿Qué razón? Haber pensado antes de hacer... Agradece, agradece que no me de... Es que es verdad, es que yo no sé qué es que le duele a él. Díjolo, porque a mí ya no me interesa nada, ni rescatar una... No me interesa nada. Agradece que la producción no me deja decir las cosas. Entonces, si no te interesa, agradece, ¿qué haces para reclamar? Que ellos no me dejan decir nada porque sales perdiendo, Ricardo. No, por mí que lo digas. Porque el respeto se perdió hace mucho rato. Jocelyn. Hace mucho rato. Yo le doy la autorización a la producción. Si tienen que publicar, enseñar, mostrar algo, que lo hagan. Yo no tengo nada que ocultar. Yo no tengo lo que nada tú buscaste fue una excusa. Ya te la di en bandeja de oro. Escúchame, bueno, Carlos, un ratito. Yo le di la excusa perfecta para lavarse las manos. Úsala, sal. En un par de días sal. La producción me acaba de pedir que te haga extensivo este mensaje. La producción no puede autorizar que se publiquen fotos, mensajes O todas las pruebas, por así decir, que la producción tiene en su poder, porque la persona que está involucrada dentro de estos mensajes, aparte de ti, no pertenece ni al canal ni al medio televisivo. Entonces, eso pues no estaría correcto. Claro que sí. Entonces queda como que todo lo que ella está diciendo es verdad. Y lo que me está diciendo la producción. Claro, pero entonces yo aclaro, todo lo que dice ella entonces tiene que ser verdad. O sea, es algo que creen solo se dice en esas pruebas. Es que ellos creen en las pruebas. Porque no puedo decir ni nombre ni apellido. Pero que es que no es que, mira, eso queda como que ellas tienen la razón. Yo prefiero que lo muestren y yo desmentir las cosas para que todo se aclare, porque todo va a quedar como que ella es la víctima, ella es la que hace. No, es que yo me he dado cuenta que cuando hacen las cosas mal, si tú haces bien y tú dices la verdad, eres malo. Pero si haces cosas malas y dices la mentira, entonces eres bueno. Porque yo te miré con ella y me paré a decirle las cosas sinceramente. Es que eso está soy bien. Un malo. Soy malo. Es que eso está bien. Eso no, nadie va a topar tu sinceridad y siempre se valoró. Estoy quedando yo como que soy un malo, que soy un esto, cuando no puedo desmentir lo que ellas están paradas diciendo que yo hice. Yo no hice absolutamente nada estando contigo. Tú sabes que sí lo hiciste. No hice absolutamente nada. Y mirándome a la cara lo dices. No hice absolutamente nada. No tú sí sabes lo que hiciste. Nada. ¿Yo qué hice? O pregúntale a Alex. Alex, ¿cómo se llama? Alex, venga. Venga, 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 León. A ver, Alex. No, Alex no quiere hablar, dice, que no lo metan.
A ver. Que le den el oído, que le den el oído. No, yo no creo que sea nada malo. Y con eso molestan aquí todos los días, absolutamente todos, porque todos han sido testigos y todos han visto cuando llega. León, a ver, ¿por qué te pone Ricardo como testigo de que él ha venido haciendo? ¿El carro grande? De que él ha venido en las cosas haciendo. Cacho, espérate, cacho, cacho. Diga. Lo que pasa es que desde hace una semana, ven acá. Es que desde hace como poquito menos de una semana. Ella pide un taxi y le llega un buen carro. Y es verdad, o sea, en serio, yo pensé que me estaba bromeando. Y le llegó un buen carro. Entonces, ella, voy a decir completo, ella para sacarle celos no se sentó atrás. Y se vino y se sentó adelante porque era un... Y es el taxi que está ahí, en serio. O sea, es más, que lo pidan todos para que lleguen al evento regios. Entonces lo pide y ella cuando llegó dijo... Él me vio. Y estoy segura que ha de pensar que vengo con otra persona. ¿Qué piense? Le digo yo. No importa. No creo que sea de esa persona. Oye, de la que hablas. Yo, o es otra. Yo no sabía que... Él sabe. Es otra. Cuando tú llamas una cooperativa de taxi, te toca el mismo taxi todos los días. Y es sí, el mega taxi. Si tú lo pides, sí. Ojo, que es el... Es el mega taxi. Ya. En serio, me lo enseñó. No sé qué. Ahora, ¿ese cuánto le cobra? $50 la cuadra. ¡Llamémosle y que venga! Un momento, un momento. Quiero hacer una pregunta. Y que venga. Espérense. Sí. Y que se arrodille a pedirme perdón por dejarme mal ante todo el Ecuador. Esta es esa nueva cooperativa. Venga. Esta es esa nueva cooperativa de taxi. ¿Cómo se llama? Dígame. Sí, bien, sí. Son buenos los carros, son buenos carros, sí. Sí, dile que venga. Oye. Ajá. Ya. Pongámonos serios ya. Ok. Ay. No sé. Lo que pasa es que dice... Es que está hablando de marcas y cosas. Ok, ya vamos a regresar. Al volver del chibiribirín, parón, pom, pom, tenemos un mensaje, tenemos un video. Charlie, triple música de suspenso. Y este mensaje es del señor Eric Chicho Trujillo. Dile que venga, yo pago la carrera ya. ¿Usted quiere saber qué es lo que dice el señor Chicho Trujillo en este mensaje? ¿Será que le manda el mensaje a Ricardo Blanco? Después del chibiribirín. Porón, pom, pom. Ya volvemos con más de BLN, los dueños de la noche. Soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera. BLN, la cumpleaños. Hago lo que quiero. Soy soltera y hago lo que quiero. Mi querida Karim Barreiro, estamos de vuelta y ahora sí. Antes de irnos al corte, es que está le decíamos. Ocupado el taxista, no quiere venir todavía. Ok, Jocelyn enseñó detalles. Sí. No, sí. Cuenta. Tengo que decir, realmente a título personal, chicos, no puedo poner mi palabra en una mentira. Yo comprobé que efectivamente el mensaje y el mapa que le enviaron a Jocelyn de la nueva compañía, porque es una compañía relativamente nueva de taxis, bueno, es americana, esta compañía, abajo pues te pone la foto del chofer y abajo... Te pone el modelo del vehículo y la foto del carro. Y es efectivamente un carro de alta gama. O sea, son carros aniñados, ¿no? Quiero decir algo, ¿no? Acá mi amigo Lube lleva casi un mes tratando de correr la misma suerte. Porque ya es hombre, pues no vas a comparar. A un hombre le mando la bicicleta. No, pues a Lube le mandan un triciclo. No, pues ¿sí? No. Quiero decir que tiene mucha suerte la señora para eso, entonces. Bueno, ahí dice, no es mentira. Yo voy ahí a pedir está. Uno a ver qué carro me llega. Donde me llegue uno feo, hago relajo. A ver, señores de la compañía que la traslada a Jocelyn, yo voy a llamar. Bueno, creo que no es llamando. ¿Cuándo arreglas el aire de tu carro? Ya lo voy a arreglar. ¿Cómo estás en taxi, compañero? Perezoso. Ella me contó con tiempo de esto, hace tiempo, pero a lo mejor, bueno, no sé. Pero sé por qué si pasa acaso, después, si usted quiere un carro bonito, pues Rayo Car es... Se encarga de trasladarme la mayoría de las noches. Gracias, Rayito. Muy Rayo bien, Car. Entonces sí te está haciendo raro. Bueno. Ok, muy bien. Volviendo Charlie, un poco al tema y poniéndole la seriedad del caso. Triple música de suspenso. ¿Qué crees? Usted en casa. Chicho Trujillo, Eric Trujillo, se manifestó. Y a través de un video manda un claro mensaje, señores.
de cuál es su relación actual con Jocelyn Encalada López. Vamos a ver en este momento el video, mi querida Karim Barreiro. ¿Estamos listos? Póngalo. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, los extraño muchísimo en el programa. Espero que todo les esté yendo excelente. Bueno, el fin de semana pasó algo, algo que me dejó completamente anonadado al momento de leer todas las redes sociales y todas las cosas que se han venido hablando, ¿no? A Jocelyn no la había visto hace mucho tiempo. Recién nos topamos sin querer en un mismo lugar y compartimos. Yo creo que ella es una mujer soltera, una mujer que... bueno, pese a las cosas que sucedieron entre los dos, siempre va a haber una bonita amistad, siempre va a haber una amistad que aunque no nos veamos siempre, igual le va a existir el cariño. Entonces, estuvimos compartiendo un momento, fueron unas bromas que hicimos en las redes sociales, pero igual ella es una mujer soltera, es una mujer hermosa, digna de respeto y de todo. Entonces, yo creo que las cosas están siendo malinterpretadas. Entonces, era eso lo que quería aclarar para que no exista algún tipo, pues, de discordia y que ella sea señalada de esa forma. Entonces, eso. Mucho cariño para ustedes y que Dios los bendiga. Ok, creo que quedó claro. Pienso que Chicho está, primero está rescatando el honor de Jocelyn. Y está mandando un mensaje claro de que no tienen nada. Él dijo, la broma que hicimos en las redes sociales, ahí lo dijo. Que fue una broma. Es que no me duele. Pero, sí, duele. Es que, escucha, si fue una broma, es cosa de ustedes. A mí no me molesta, pero yo tomo la broma como yo quiera, no como ustedes la quieran que yo la tome. Duele. ¿Por qué te duele? ¿Ah? ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Por qué tiene que doler? Te quiero decir algo, pero no te quiero hacer sentir mal. A mí no me duele porque yo tengo mejores cosas en las que perder el tiempo. Lastimosamente perdiste tu tiempo publicando y usaste, aunque sea un minuto de tu tiempo, pero me lo dedicaste. ¿Decía tu nombre? Lo hiciste para mí. No me faltas al respeto porque no te lo quiero faltar. Respeto. Me estás diciendo que yo te dediqué el mensaje. En ningún lugar decía tu nombre. Me autodediqué el mensaje, autodiciéndome que yo tenía la razón y que yo no me equivoqué. Jamás te mencioné. De aquí y acá. Y es lo que a ti te falta y a muchas personas también les falta. Pocas, a mí okay. No me falta eso. Si no, no estoy donde estuviera. Bueno. Ok, perfecto. Creo ahí que estuvo en ese claro momento. Mensaje de Chicho. Ok, entonces lo que podríamos deducir o la conclusión a la que hemos llegado después de ver todo este video que mandó Chicho es que definitivamente no hay nada entre los dos. ¿Estoy en lo cierto? Absolutamente nada, es mi amigo. Ok, muy bien, ok. Mi querida Karim Barreiro, yo la verdad no entiendo, sí estoy un poquito perdido porque, a ver... Según el panorama, como yo lo vi, Ricardo tomó la decisión de terminar la relación con Jocelyn hace aproximadamente, ¿qué? ¿Dos semanas? ¿Semana y media? ¿Sí? Sí. Dos semanas, ok. Muy bien. Luego pasó todo esto, luego pasó este tema del carro que parece haberlo disgustado a Ricardo y ahora el tema del video que parece haberlo disgustado también. Sí. No comprendo bien realmente cuál es la molestia de Ricardo porque... Ya es obvio, y tú lo has repetido, Ricardo, que fuiste tú el que tomó la decisión de terminar la relación. Y que no te arrepientes de haberlo hecho. Pero, sin embargo, sí debo decirte que entonces no debería molestarte absolutamente nada de las cosas que haga Jocelyn. Es que yo lo digo, a mí no me molesta. Yo subí un mensaje aclarando que yo estaba en lo cierto, que no me había equivocado y que no me arrepentía. No me ha molestado. Si me molestara, dijera, ay, yo, ¿por qué hizo eso? Nada más, a mí no me molesta, no me duele absolutamente para nada. Ok, muy ya, bien. Bueno. Muy bien, vamos a tomar las palabras de cada quien, las de creo... Chicho, las de Jocelyn, las de Ricardo, pienso... Tranquila, no te amargues para no retroceder con lo que arrancamos. Pero él me está faltando el respeto, él está dejando... Tú me estás faltando el respeto, no seas cínico. Que desde el primer momento que estuviste conmigo me mentiste. Ya, simplemente yo quiero que él a mí me respete y diga las cosas como son. Él no va a dejar...
mi honra ni la clase de persona que yo soy por el piso. Jocelyn, si pero no te preocupes. Porque si yo fuera una mala mujer, te aseguro que él no hubiera salido conmigo. Pienso que, a ver, pienso lo siguiente. Al final de todo esto, el resultado que nos da todo esto que hemos escuchado el día de hoy es: uno, usted no tiene nada con Chicho, correcto. Dos, el señor Ricardo Blanco piensa una cosa, usted piensa otra. Ricardo no se arrepiente de haber puesto fin a la relación. Y al final, yo pienso que usted tampoco quiere volver con él. Entonces, creo que todos deberían coger sus caminos separados y matar y aprender la situación de esta lección de una vez. Correcto. Aprender de esta lección, que es lo más importante. Quiero decir algo. Si te das cuenta, ya se había culminado el tema. Entonces ella vuelve al principio. Que yo soy un malo, que yo soy un esto. Lo que quieres hacer quedar mal. No, ya. Si quieres hacerme quedar mal para que acabe esto, ya ver. Di todo lo que quieras para que el público crea que yo soy un malo, un de esto y ya. Chicos, yo les recomiendo que cada uno tome su puesto, respire profundo, le eche tierra a esta situación y recuerden que tienen que bailar por los chicos de la fundación. Así que vamos a dejar todas esas cosas a un lado, porque bailar con esa onda no van a llegar, no van a pasar a la siguiente ronda definitivamente. Ok. Difícil, definitivamente. Jocelyn. Difícil. Está. Ok, Jocelyn. Sí está muy enojada porque no, o sea, es que no poder decir nada, tener que cargar ya a lo mejor le está molestando bastante, pero bueno. Ya las cosas van a mejorar. Sí, yo no creo que ella esté quedando mal en absoluto. No te podemos escuchar ahorita. Es que ¿cómo van a decir que yo la estoy molestando? Ya, vamos a dejar las cosas ahí. Dejemos las cosas nadie ahí. Nadie te ha dicho no, nada. Para que no escale el problema a otra. Arranca en primera, que si no se tapa el carro. Ver, vamos. Listo, Karim. Ya, bueno. ¿Qué le parece si nos vamos de conga? Nos vamos de conga. No nos vamos de conga, ok. Tenemos más polémica. Bueno. La polémica continúa y con Ricardo Blanco, tema competencia. Porque Paula Andrés está indignada y le dijo: ¡cállate la boca! A ver, póngale play al video de producción. ¿Qué has dicho? Salen ahora Jocelyn Encalada López contra Laila Torres, la reina guerrera de Quevedo. Yo estoy cansada de verdad, o sea, no apuesta por mí, o sea, no cree en mí y no confía en que lo voy a hacer bien, o sea, nunca voy a demostrar si juego o no juego, o sea, y ya es la tercera ronda y Ricardo no le da la gana de ponerme, estoy cansada de verdad, o sea. ¿Qué le puedes decir a Ricardo? ¿Qué le puedes pedir? Yo le dije, ¿qué te pasa? Le digo, que le digo a producción, sí, anda y dile a producción, me importa un pepino. Si le dices a producción, anda, quéjate. ¿Dónde está la producción? Dígale de mi parte que va y se queja la producción. El capitán de mi equipo soy yo. El capitán de mi equipo soy yo. En mi equipo mando yo. Y si mi equipo me apoya, voy a seguir con mi actitud. Hay que ser consciente y decir, ¿sabes qué? Doy un paso al lado para que alcancemos. O sea, unirnos como equipo, no hacer berrinches de niñito chiquito. Y yo quiero competir porque quiero que me vea, que la gente me vea competir. No, o sea, creo que es todo a su tiempo y hay que ser estratégicos. En los tiempos que yo tenía antes, cuando el capitán decía no juegas, así seas buen jugador, buen competidor, tú no jugabas. Entonces hay que respetar lo que dice el capitán. No puedes decirle cállate, luego era un participante o un compañero tuyo, porque ahí comienza el irrespeto. Algo que también quiero acotar es que cuando sean los entrenamientos, a Paula Andrea deje el teléfono para que se concentre más en entrenar. ¡Ah, caramba! Bueno, ay, ay, ay. A ver, ¿cómo le explico? Al parecer, todas las chicas de Los Vengadores no están muy de acuerdo con la conocida en los medios, y no en los medios, sino dentro del canal, como la Paris Hilton peruana. para ponernos un poco más serios, hay algo que es cierto: Los Vengadores no han estado ganando y tener esta oportunidad de poder sobresalir en una prueba sí es importante. Ahora, ¿cuánto crees que estás dando por tu equipo como para saber que mereces un puesto en esta competencia y hacer ganar a tu equipo Vengador? No es verdad que yo no respeto lo que dice mi capitán y equipo, eso no es así. Hace mucho tiempo que yo no estaba compitiendo y tampoco le decía a Ricardo, no quiero ir, quiero ir en contra de lo que tú decides a la hora de colocar los puestos en la competencia, ¿no? Pero sí es verdad que yo también hace un tiempo tuve un problema con Ricardo parecido.
porque a mí siempre me pareció que Ricardo, como capitán, en vez de hacerme sentir de que podían darme esa seguridad y esa confianza de poder hacerlo, yo sé que yo no soy perfecta en la competencia, que hay otras chicas que son de repente mejores, pero eso no significa que yo no lo pueda hacer y que no lo pueda hacer mejor cada día. O sea, yo sí me siento capaz de hacerlo, pero lo mismo que yo le digo a Ricardo, si no me da la oportunidad de verme en una competencia, si es que lo puedo hacer, ¿cuándo me van a ver? Yo okay. Sí, ese día específicamente con ese juego, a mí me salía ese tipo de juego porque yo había venido en la tarde y lo había competido y había practicado con las chicas. Entonces habían hecho 4 rondas, si no me equivoco, o 5 rondas. Entonces ya, perfecto. En la primera no me ponen, en la segunda no me ponen. Pero ¿por qué en la tercera? O sea, si se da la oportunidad de que están habiendo más de una ronda, ¿por qué no ponerme? O sea, yo sí siento que yo tengo las condiciones para hacerlo. Siento que soy ágil, soy alta, soy larga, entonces sí lo puedo hacer. Entonces, ¿por qué siempre hacerme sentir de que no puedo? Eso no me esa actitud no me parece la correcta de un capitán, decirme que no puedes, de que no eres capaz. Ese es el apoyo que yo siempre dije que no tenía de Ricardo como capitán. Ok, muy bien. Después de escuchar lo que acaba de decir Pablo Andrés, ¿qué nos puede decir Ricardo? No, es que tiene un recital bueno, llevo una semana ensayándolo. ¿Qué puedo decir? Mira, yo de todo lo que voy a decir tengo el respaldo de mi equipo y ellos pueden desmentirme. A Paula Andrea yo sí le he dicho y hemos venido y he venido a los ensayos, pero ella pasa por acá conversando, por allá con el teléfono, tomándose fotos. Entonces cuando va a subir, estamos entrenando todos, va a subir, se quedó en el medio de la pared. ¡Súbeme! Hasta el juez cogió coraje y dijo ya, ya, ni más ni más. Todos le cogieron coraje y todo. Porque ahí se quedó guindada y no quería que la subieran en vez de ella subir. Si tú vienes a entrenar es para hacer las cosas con tus propias fuerzas, no para que te lo hagan, ¿sí me va a entender? De ahí, otros días que ha tocado competir, yo le he dicho, Paula Andrea, tienes que hacer tirolesa. No, yo no sé hacer eso. No, no, ponme otra cosa, pero es la única que hay. No, no, entonces no. Entonces no digas que no te ponemos. Sí te ponemos, pero hay cosas que tú dices que no sabes hacer. Entonces no quieres hacerlas y ellas son testigos. Voy a la otra. Me dice que no la puse a competir en las cañas. El día que dijeron juego nuevo, vengan 8:30, la producción es testigo. Ella no estaba a las 8:30. Ella no ensayó el juego. Llegó justo cuando empezó el juego. Y llegó y dijo, ¿cómo lo hago? Brincó una caña, se fue de trompa. Brincó la... De boca. Brincó Ángela no está. Pero creo que las chicas sí vieron. Brincó la otra y se volvió a caer. Se paró y brincó la otra y se volvió a caer. Entonces, Paula Andrea, no puedes hacerlo. No, no, pero... Bueno, ya, está bien. Empezamos a competir. Vino, déjame jugar. Ya, está bien, Pablo Andrea, hazlo. Pero tú viste cómo lo hicieron todas. Tienes que mover 2 llantas. Salió y llevamos una ventaja increíble. Cuando llegó a las 2 llantas, agarró 2 llantas. Movió un poquito, se regresó a las 3. No, ¿para cuál? Se pasó por debajo de las 2. No, no, perdió absolutamente toda la ventaja. El equipo es testigo y dijeron, por favor, me dijeron así, no la vuelvas a poner en ese juego, porque queremos ganar los puntos. Esa competencia la perdimos. Y después cuando vino de nuevo otra vez, las chicas dijeron, no la pongas, Ricardo. Y yo dije, no va Paula Andrea, y salió a gritarme, cállate, y no me gritó a mí, cállate, le gritó a todo el mundo, le decía, cállate, cállate. Eso no es verdad, eso no es verdad. Que Luan es súper educado. Nadie le dije cállate, tú me dijiste, no me interesa que te vayas a quejar con producción, así me dijiste, faltándome el respeto, no me interesa, y como siempre, que es una actitud súper común y un gesto súper común, que tiras la mano así y te volteas, o sea, eso te parece... ¿Eso no te parece que es una falta de respeto para una mujer, Ricardo? Y te digo, te estás confundiendo de día. Porque el día que tú dices que yo no llegué a las 8:30, eso fue en el día, eso no fue el día que yo jugué. Al día siguiente vinimos a practicar y tú no viniste. Y yo con las chicas estuve practicando y este juego sí me salí. Y yo te dije, ¿sabes qué? Me siento con la confianza de poder hacer este juego. Y te digo, toda la temporada que han estado perdiendo, como ustedes, como se sabe que hemos estado perdiendo, okay, yo no he participado en un juego, Ricardo. Entonces yo no entiendo por qué siempre esa actitud de hacerme sentir de que no puedo y de que no puedo aportar. A ver, okay, una vez más insistir. Ella dijo que no le dijo a nadie cállate. Por favor, Luan, ¿te dijo cállate? Sí me hizo callar, pero yo no le dije en ningún momento con una mala intención. Ella me hizo callar, o sea, pero es que la cosa que trata de decir Ricardo es que ella tiene que competir en todo, no solo en lo que tú quieres competir, sino cuando te dicen, compite, compite, no solo tú dices, no, en este sí puedo y en allá no puedo. Ok, chicos, okay. Chicos, siento que estamos, siento que estamos perdiendo el tiempo discutiendo, creo que es el momento de competir, por favor. Vamos, chicos. Pero vamos. Mientras tanto, le tenemos excelentes récords. ¿Quiere darle usted con la récord? Por favor, compañero. Okay.
Muy bien. Imagínate irte de compras a ti 10 días. Estamos listos. Compañero, se viene el 3 en raya. Seguro aquí sí compite Paula Andrea. Paula Andrea juega en esta. Sí, juega Paula Andrea. Le van a dar la oportunidad. Tenemos a varios con los cascos, Lube, okay. Larry, Juan. Producción, ¿cuántos Laila, hombres y cuántas mujeres? 3 contra 3, ¿cuántos hombres? 2 hombres y 1 mujer. Ok, 2 hombres y 1 mujer. Arrancamos a la cuenta de 5. 4, 3, 2, 1. Ahora. Pero mírala. Para. ¿Por qué Alex, ¿por qué saliste antes? ¿Por qué saliste antes? Déjala competir. Paula Andrea, tú vas segunda. Alex, ¿por qué no la dejas comer? Es que no le explicaron bien. Ricardo me dice, sal. Me dijo, no te digo sal, yo te digo que ponte ahí. Yo ya salgas de que salgas. Si está Alex parado, de primero. Yo le digo, ponte detrás de Alex. No. Vaya, regrese. Es la primera vez que juega Paula Andrea, tranquilo. A ver, ¿quién sale? ¿Sale León o sale Paula? Sale León, ya, vamos. A la cuenta de 5. 4, 3, 2, 1. Oye. ¡Salió bien! Salió adelantado y se estrelló contra la pared. ¡Qué horror! Hicieron 3 en raya los fantásticos. ¡Punto fantástico! ¡Qué risa! Ok, si hubieran ganado los... Sí, los Vengadores salen adelante, salen de a 2, ponen por otro lado... Ya, concéntrense. Siguiente, 3 mujeres. Sale 1 por 1. 3 mujeres. Ok, Karin, estamos... No se adelante. Estamos listos para arrancar. 3 mujeres contra 3 mujeres. A la cuenta de 5. Está Campanita contra Pamela a la cuenta de 4. 3, 2, 1. Salieron con todo. Colocó una de un lado, la otra del otro. Siguen armando. ¡Lo obstaculizas! ¡Eso! ¡Punto! ¡Y la negra celebra! ¡Venga! ¡Celebra la negra! ¡Qué risa! Ok. ¿Qué les pasa hoy, por Dios? Esa Paula Andrea la atropella, le hacen todo. Dice León Paredes, ahora ya entiendo para qué sirve el casco. Vamos. Y anotaste la placa del bus que le atropelló a Paula Andrea. Por favor, producción, pongan esa imagen, no sea así. A ver, vamos a ver la imagen de Denise Angulo atropellando la humanidad de Paula Andrea. Pues está ahí, está ahí. Ya, perdón. Ahí va. Déjenos ver. Y encima la pizza. Escucha, si es Denise. Es Denise, no es Thaís. Ha venido. Eres tú. Denise de Islandia, terrible. Oye, son igualitas las dos, no sabemos quién es quién. Hoy día salió en el diario. Está ahí. Por las trencitas. Esta ahí, la tiró, después la volvió a atropellar y regresó y la pisó, pobrecita. Bueno, vamos, 3 hombres contra 3 hombres. Arrancamos a la cuenta de 5. 4, 3, 2, 1. Ahora. Colocan, tocan campana. ¡Se quedó Gimar! ¿Qué le pasó a Gimar, por Dios? No vale la de Arturo. Ok, toca campana. Tienen que alzarlo para que valga. Tienen que alzar el del piso, por Dios.
Tienen que alzarlos del piso para que valga la jugada. De nuevo. ¡Ya! ¡Ganaron! ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Me hicieron asustar! ¡Me hicieron asustar! ¡Qué risa! Hubieran ganado hace rato, pero porque se cayó la de Vengadores, okay. Perdieron esa oportunidad. ¡Qué risa! Seguimos con el tren en raya aquí. Producción, ¿cuántas van? Ok, no. Ah, okay. Hasta aquí llegamos. Eso quiere decir que la prueba la ganan los... ¡Vengadores! Bueno, está divertidísimo el programa esta noche. Arturo, venga para acá. Fernanda. Acompáñenos. Espérense un ratito. Después sí. Del chibiribiri. Ok, pero antes tenemos Arturo y Fernanda, que fueron la última pareja al incorporarse con el reality. Y ya tienen su fundación, los chicos. Ya tienen su fundación, ¿no? La visitaron esta tarde. Y tuvimos el placer y el privilegio hoy de visitar nuestra fundación. Estamos muy contentos. De hecho, hoy nos visitan. Esta noche dos de ellas que viven esta realidad. Bueno, ¿me puedo adelantar un poquito a la fundación que nos tocó? ¿Sí? Sí. Justamente la fundación que recluta gente que está en tratamiento de quimioterapia. Que viven lejos de Guayaquil y tienen que albergarse en un hogar para poder recibir todos sus tratamientos. Así que fue algo que me llevó muy al corazón porque lo viví. Y Arturo lo vivió junto a mí en el proceso de mi madre. Así que... de verdad me llena el corazón de alegría ser parte de esta linda experiencia. Qué lindo, de verdad bonito. Y Arturo, ¿cómo sentiste esa experiencia de estar cerca de estas personas que de una u otra manera pues están requiriendo ayuda y ustedes están en la posición de llevarlos ahora? No, en verdad fue un gran honor para mí conocer a estas personas que son tan valientes. Muchas veces uno simplemente se agobia por cosas tan simples, pero estas personas viven cosas tan complejas como es ver a un ser querido sufrir tanto y tan de cerca. Había un caso que yo pude compartirlo, que es la hermana de una de las que nos está acompañando, es Gemita, que fuimos a su cumpleaños, estaba bien y ahora contando la historia me dice que se encuentra internada. Entonces nosotros vamos a dar el 100% de nosotros para poder ayudar a esta fundación. Acompáñenos, yeah, vamos a mostrar el video. Y al regresar no quieren, la vergüenza. Yo voy para allá, sí. La vergüenza. A ver chicas, denme chance. Ahí están. Bueno, ¿de qué fundación son? Cuéntenos. Gracias chicos, aquí tenemos a nuestro personal que está sentado aquí, descansando. A ver, dígame, me dicen que tú lograste sobrevivir el cáncer, ¿cierto? Bueno, cuéntame cuál fue la lucha más dura, cuál fue la parte más difícil en la cual tú dijiste, Dios mío, parece que no voy a ganar, parece que no lo voy a lograr. Háblame de eso. ¿Hubo algún momento en el que pensaste, ya no quiero más, voy a bajar los brazos, me voy a dejar de derrotar? Para mí fueron todos, pero no sé. Dios es más grande. Ay. Hablabas con Dios. Orabas, me imagino, ¿no? Todas mis esfuerzos todo el tiempo que se... Bien. ¿Qué hizo esta fundación? Hoy? ¿Qué ha hecho esta fundación, esta asociación por ustedes? En esta ocasión, es tu hermanita. Ella, a los 12 años, le quitaron un bebé. Pues, tranquila, está bien. Vamos a observar el video y luego de que estén un poquito más tranquilas, vamos a conversar con ustedes. ¿Cómo les fue a los chicos ahora en la tarde visitando esta asociación hermosa? La noche se acerca, hay algo en mi alma. Compañeros míos, nos encontramos ya en Asonic, la fundación que nos tocó representar en este reality de baile donde vamos a dejarlo todo junto a Arturo y los invitamos a todos a que puedan conocer un poquito más sobre la historia de cada persona que está aquí. Vamos. Quiero que me mires a los ojos. Solo vine para jugar, algo que él me curó, de esa bolita de tres malas, seis, con Dios, sí, que me cure y que me proteja. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más, quiero que esta noche sueltes toda esa alegría. Que ahorita estamos porque desde el mes de marzo le detectaron leucemia y gracias a Dios él va saliendo adelante con la ayuda de él, porque lo único, digamos, que hay que confiar es en Dios. Yo escuché en ese momento, le dijeron, téngale paciencia, sí. Sé que... por eso que a mí hay veces no me gusta compartir esto, porque creo que para nosotros fue muy duro. ¿Qué significado para ti a Sonic?
Para mí como que fuera en mi casa. Para que sí es un apoyo muy grande, porque igual, además que todo, yo digo, hay veces, aquí no tienen una obligación de darnos las cosas, porque uno tiene que luchar pues para tener, trabajar, pero yo más que todo veo como un hogar. Con la fe de Dios, con todo, todo salió bien y seguimos adelante, a pesar de todo. Vamos a dar el 100% para salir adelante y que seamos los ganadores. Porque sabemos lo que vive cada uno, sabemos lo que hay detrás de cada familia, sabemos lo que se siente todo este proceso. Estamos con ustedes, vamos a dar el 100%, vamos a dejar los pies ahí en la pista de baile y mi compromiso es con ustedes, con sus familias y con, por supuesto que sí, con el albergue. De corazón, me comprometo a darles esto. Chicas, primero quiero decirles algo. No se preocupen que Arturo sí baila, porque sé que está. Está preocupado. Lo primero que me preguntaron fue, ¿tú sí bailas, Arturo? Yo, ya. Ok, a ver, quiero decirles algo. Sí, conozco a Gustavo Choez, que es la persona que está ahí en Asonic. Y la verdad es que es una excelente persona. Yo he trabajado con Asonic como ángel de Asonic. Hace muchos años atrás, y la verdad quiero decirles algo muy importante, que el hecho de que estés aquí esta noche demuestra que los milagros sí existen, porque desgraciadamente, y te digo desgraciadamente, el cáncer ha cobrado la vida de muchísimas personas, se ha llevado a muchísima gente hermosa, y bueno, tú eres como una lámpara, como una luz, como un faro que le dice a las personas que están allá afuera, yo vencí, yo gané. Con la ayuda de Dios, nunca lo hacemos solos, pero es maravilloso que estés aquí. Y es maravilloso que tú estés aquí porque si tú representas a todos esos familiares que duermen al pie de esa cama rogándole a Dios que ponga su mano sobre sus seres queridos y los cure. Entonces, yo les deseo lo mejor. Yo sé que hay muchas fundaciones que necesitan ayuda, pero yo sé que la ayuda va a llegar y va a llegar oportuna a todas las personas que realmente clamen a Dios y le pidan, dame una mano, ayúdame. Ahí van a estar. Así que mis amores, felicidades. Felicidades. Mañana arranca reality. Bueno, Fernanda es muy buena bailando. Confía en Arturo que sí va a bailar. Sí, sí baila, sí baila. Entonces, tranquilo. ¿Qué? Sí baila. O sea, si lo pones a improvisar, capaz no, pero una coreografía la va a hacer súper bien. Estamos seguros de eso. Mañana arrancamos porque bailamos por ti, así que prepárense. Esto es lo que se viene. Están presentes los competidores comprometidos. Y ellos serán los únicos encargados de regalarles felicidad a los más pequeños. Empieza un nuevo reto, porque esta vez bailamos por ti. Un segundo para decirles que ya a la vuelta de tu casa, en el banco del barrio... ¡Vaya! Ok, muy bien. Estamos, ¿por qué, compañero, nos hemos acostumbrado a uniformarnos? Charlie, triple música de suspenso. Casi siempre. Te lo digo, a ver, yo podría... No, es más, triple música de la bola. No está la bola, pero igual triple música de la bola. Ya cuando vuelve la bola. Parece que esta semana ya vamos a sacar la bola. En todo caso, es impresionante cómo... Un día yo vengo de negro y beige y la señora Barreiro de Gómez viene de negro y beige. Un día yo vengo de rojo y azul, la señora viene de rojo y azul. Vengo de rojo y negro, viene de rojo y azul. Pero es impresionante. Y ahora nos vamos a empezar a poner de acuerdo, ¿ya? Sí, ya bueno. Te apuesto que no vamos a encontrar. Ya te hablamos al mismo tiempo, ¿ves? Ahora no encontramos. Bueno, vamos a arrancar con el juego que al Ecuador le encanta y que también es polémica. Ok, perfecto, chicos, se posiciones. Dos hombres, dos mujeres, arrancamos a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Ahora. A ver, momento. ¿No nos escuchan? Hombre, mujer. A ver, hombre, mujer.
Vamos. Ahora sí, arrancamos a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Ahora. Ok, ahora sí, va avanzando. Gimar Vera se está enfrentando a Larry Soho. Gimar se estrena en el juego y parece que se estrenara también porque vino ligerito de sus vacaciones. Ahí está. Sale corriendo y toca campana. Ay, ay, ay. Al mismo tiempo, muy bien, ¿eh? Ahora es Pamela versus Ana Paula. Carlitos, parece que Ana Paula va a tener una retención porque Gimar en la última caña la pasó por abajo, no por arriba. Van a retener a Ana Paula porque Gimar no saltó la última caña. Retención de 5, 4, 3, 2, 1. Toca campana y sale con todo a recuperar todo el tiempo perdido. 5 segundos parece mentira, pero son realmente eternos en este tipo de competencias, que la velocidad es lo que resalta. Zaco versus Ricardo. Toca. Y ahí sale Fernanda Gallardo. Ok, ahí va avanzando y ahí va detrás de ella Thaís. ¿La alcanzó? Thaís empieza a arrancar con todo, señores. Thaís versus Fernanda. Fernanda va avanzando. Ahí parece que va a ganar. Tenemos la mirada atenta del doctor Danilo Dávila. A sacar la tuerca. ¿No? Ok, sacando las tuercas, Karim Barreiro. Ahí al pie tuyo, licenciada. ¿Qué ve? Súper rápida Thaís y Fernanda. Parece que Thaís la pasó a Fernanda. Thaís la pasa a Fernanda en este momento. No puede ser posible, lo hizo. Y estos puntos se los lleva el equipo. Y eso que Fernanda estaba rapidísimo. ¡Fantástico! Excelente trabajo el de los fantásticos. Felicitaciones para Thaís. Y eso que Fernanda iba rápido. Thaís lo hizo excelente. Tanto que se quejan de esta caja, ya está todo arreglado. Y acá aclarar, gracias a la producción que cambiaron. Y la... para que ya no anden, que cambien del lado, que dice ya. Para darles el gusto. Los dos se cambiaron. Les cuento algo, chicos, ¿ah? Nadie cambió nada. Ese es. Está son... solo se la limpió. Nadie ha cambiado nada. Porque eso es lo que ustedes tienen que venir a darse cuenta en el ensayo. Pero cuando vienen a ensayar. Ok. Qué bueno, y ahora, justamente hablando de esto tan maravilloso, este reality que la verdad creo que nos va a llenar de alegría, de satisfacción. Tal vez vamos a derramar algunas lágrimas, Karim. Ay, yo bastante. Pero lo que les puedo decir es que todavía los grupos, los equipos, las parejitas ya están pensando en qué deben hacer para poder bailar y alcanzar, ayudar a estas fundaciones. Y están en nada más y nada menos ahora que el chino Javier Chang y la señorita Ángela Orellana. Veamos Vera. Qué fundación les tocó y cómo les fue a los chicos. Póngalo. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en la escuela San Ignacio Loyola. Así es, que están totalmente apoyados por la Fundación de Asistencia Social Madre Dolorosa. Y el día de hoy vamos a saber un poco más de nuestro caso, así que acompáñenme. ¿Nos has hecho? Sí. Con la luz de tu vida. ¿Quieres ser como el chino Chan? Sí. Va a ser un grande, entonces déjame decirte. Cada día me enamoro. ¿Algunas palabritas que no quieras decir? A tu papi que te está viendo en casa. ¿Qué le puedes decir? Yo le puedo decir si puedo jugar. Nuestra unidad educativa San Ignacio de Loyola recibimos a 622 niños. Tenemos ellos beneficiándose con una educación tanto de calidad como de calidez también. Ellos son justamente nuestro motivo de estar aquí. Y ustedes también el motivo de apoyarlos, también incentivarlos. Ustedes también les dan esa motivación, esa enseñanza de disciplina, de hacer con amor lo que les gusta. Me encanta esto, agradezco a la producción por este lindo gesto y bueno, aquí estamos para luchar por ellos y a ganar ese premio, ¿no? Desde ya, ustedes ya son ganadores, se han ganado el corazón de nuestros niños. Claro. Ya somos ganadores, entonces que ese motivo, esa motivación nos lleve más adelante, ¿no? A cumplir ese objetivo. ¡Chicos, y el sueño va por ¡qué linda oportunidad, chicos! Tenemos una fundación que hace un apoyo completo a esta escuelita. Claro que sí. Que es más que nada, son hijos de personas que tienen trabajo intenso en la calle. El chambero. La persona... Sophie,
que recolecta botellas, que recolecta periódicos, así cartones, es. Latas. Sí, buenas noches con todo el Ecuador. Eso yo quería recalcar. Miren, esta institución es creada por cada granito de arena de un vecino por ahí del barrio. Colaboró, puso su semilla y eso se cosechó, eso se sembró y se hizo esa linda institución que apoya a todos estos niños de bajos recursos que quieren crecer, que quieren ser alguien en la vida, quieren estudiar y bueno, esta gente tan hermosa los apoya con todo lo que pueden, con todo el amor de alma y de corazón. Es lindo. Y Carlito, sobre todo porque al ser un apoyo completo se necesita de muchas cosas porque ellos los ayudan con el desayuno, muchas veces con el almuerzo. ¿Sabes una cosa? Hay algo muy importante. La gente que está ahí afuera, la gente que ha podido palpar de una u otra manera el trabajo que hace una persona que recolecta este tipo de... Que los plásticos, que las latas, que los periódicos, los cartones. Todas estas personas no tienen tal vez el poder económico para poder servir en la mesa de sus hijitos un buen desayuno, un buen almuerzo, darles una educación digna. Y sin embargo, esta fundación está llevando a cabo esa tarea tan bonita. Porque, ¿sabes una cosa? No es importante solamente que puedas ayudar a personas que están luchando también contra enfermedades. Porque la enfermedad más grande que tenemos en nuestro país es la ignorancia y hay que combatirla también. Qué bonito, qué bien, ojalá que les vaya súper bien con la fundación. Sí, totalmente comprometido, 100% comprometido con ustedes. Déjenme decirles ya que estoy totalmente enamorado de ustedes, los niños los adoro. Va de parte de Angelita, no está aquí ella, pero creo que ella está totalmente comprometida como yo y bueno, va por ustedes, niños, los queremos. Muy bien, Chino, muy bien, suerte. Y ahora les quiero decir que tenemos del otro lado a la dueña de las noches, la señora licenciada Karim Barreiro de Gómez, que nos tiene las mejores reco aquí en este horario y en toda la televisión. Ay, gracias, compañero. Es que tenemos que admitir que en estas fechas todos se vuelven regalones. Ah. ¡Tía! Mañana arrancamos Bailando por Ti. Tienes que estar atento para descubrir cuál será la pareja que comience estos grandes sueños. Jura que baila salsa choque producción. ¿Qué hacemos? No, vamos a chivirir por un poco. Están presentes. Los competidores comprometidos. Y ellos serán los únicos encargados de regalarles felicidad a los más pequeños. Empieza un nuevo reto. Porque esta vez, bailamos por ti. No, lo que se pierden en los cortes es increíble. Hermosa gente, gracias por acompañarnos. Mañana arrancamos Bailando por Ti. Chao, chao. Excelente fin de semana. Chao. Ecuador. ¿Qué estás loco? Belén.